Más de 100 trabajadores de la administración que fueron nombrados en diversos cargos al término del periodo administrativo anterior, primero la gente, dieron a conocer que hoy se sienten burlados por la manera como los están tratando. Lo que ocurre es que estamos aquí tratando de hacer una manifestación pacífica porque no nos han pagado el mes de enero. Nosotros somos nombrados de la alcaldía y nos están violando nuestros derechos porque no nos han pagado el mes de enero y estamos ya necesitando nuestro pago. El acto administrativo vigente los habilita para ser precisamente unos funcionarios de la administración distrital que devengan el sueldo tal cual como ocurre con el resto de los funcionarios de esta planta administrativa. Los trabajadores de la alcaldía distrital solo esperan que el alcalde Víctor Vidal responda frente a la situación. Pues el sentir de todos los compañeros es cerrar la administración, eso es lo que se está hablando, pero pues estábamos hablando con el presidente del sindicato, él manifiesta que el sindicato siempre hace un protocolo como hacen una asamblea previa antes de cerrar, entonces pues él nos estaba manifestando eso, que la asamblea está programada para tal día, pero le decíamos que no podemos esperar más porque ya han pasado muchos días, ¿sí? Y estamos ya a 20 y pico de febrero y no nos han pagado el mes de enero, ¿sí? Y no es justo porque nosotros estamos ya trabajando, por ejemplo en mi caso pues tengo mis funciones, he estado trabajando y pues uno espera es que le paguen lo mínimo, ¿no? Eso es derecho. Aseguran los trabajadores que el proceso debe cumplirse, si no el alcalde estaría incurriendo en un delito.